¿Cómo anda, Carlos? ¿Bien? Hola, Juan. Y estamos entrando en calor, ¿eh? Muy bien. Ah, sí. Se viene el matambre. Un matambre que... fácil de hacer. Los tengo en la mira desde hoy a las 11:01 de la mañana. Mire, esto es así. Se puede hacer matambre al horno, ¿viste? El famoso arrollado. Obviamente que es riquísimo el que sale como fiambre. Toma, Juan. Ahí tenés. El mate. Ah, me dejé el canapé. Para que se vea. En la mudanza. Pero se puede tranquilamente hacer al horno. Rico matambre, lindo matambre. Le pedís al carnicero que de un lado tiene mucha grasa y del otro lado tiene poca. De donde tiene mucha grasa le pedís que te saque la mayor cantidad posible. Ese es el lado que va a quedar boca abajo. Bien, señor. Vos tenés el matambre así, lo pispeás un poquitito y le tenés que dar forma. Lo más importante es darle forma. Si te queda algún papelito, se lo sacás. ¿Ves acá? ¿Ves que tiene como una...? Se lo saco así. En una península rara. Con seguridad esto, ¿eh? Sí. Directo el corte. Corto como, acá. Como decía este el querido, ¿eh? Con seguridad. Con seguridad. ¿Y a dónde lo pongo? Exactamente. ¿Dónde lo pones? Acá, en la puntita. Ah, es un patchwork. Exactamente. ¿Un patchwork? Ahí. No, ahí mejor. Ahí va. ¿Se va viendo bien? Sí. No te tiene que quedar perfecto, ¿eh? Vos andá buscándote el rectangulito. Así como está, vamos a hacer un pequeño mejunje rápidamente, que es el relleno de este matambre. El relleno dice así. A ver. ¿Qué tengo acá? Una proboleta. Hay demasiado, vamos a poner un poquito menos, permiso. Y bueno, pero póngale menos. Proboleta, te rayás una proboleta. No le querés poner proboleta, ponele Mar del Plata. A mí la proboleta me encanta como queda, la verdad que queda especial. Le voy a poner un poco de cebolla de verdeo, picadita, Calita. Sí. Parte verde, parte violeta, parte blanca. Buena cantidad de perejil. Estoy usando mucho perejil, ¿eh? Mucho, mucho perejil. El maestro que está contento porque salió campeón, se dio cuenta que me iba a quedar chico el mío. Entonces, Marquito. Entonces, Marquito, vamos directo acá. Mañana terminamos la payasada, te venís vestido como corresponde, basta que ya bastante alergia me dio durante todo el programa eso. Vamos a romper bien. Amigable, le digo. Un diente de ajo bien chiquitito, Cala. Está bien, hoy le toca a ellos, mañana a nosotros. Pero por supuesto, bien. Nosotros todavía estamos en carrera de una copa muy importante que es la... La sudamericana. La sudamericana. De la que somos campeones todavía. Claro, claro. Ajito. Sí. ¿Qué más le voy a poner a esto? Un poquito de sal, un poquito de pimienta. ¿Vamos bien con el relleno? ¿Vamos bien con los tiempos? ¿Cuánto tiempo tenemos, Patito? Y hasta la una, por lo menos. ¿Eh? Claro. Ahí va. Un poquito de sal, chorrito de aceite de oliva, Cala. Y a este le voy a poner un huevo en principio y después veo si necesito otro más, ¿eh? Bueno. Uno. Un huevito. Ahí va. Voy a mezclar esto. Regalito. Y con esto vamos a ponerle a todo el matambrete. Toda esta mezcla, ¿eh? No puede no ser sabroso. Le puse un poquito de sal, no mucho porque el carote tiene proboleta o proboleta, queda muy claro. Bien. Sí. Entonces, tengo esto acá. Vení, mi amor, venimos para este lado. Venimos para este lado. Vos te vas acompañando un poquito y vas a ir con esto acá adentro. Adentro, todo esto. Este sería el relleno o una de las partes del relleno porque tiene dos cositas más. Tiene salchicha parrillera. ¡Epa, loco! Me caigo y me levanto. Y tiene un poco de morrón asado sin su piel. Muy bueno, che. Entonces, esparzo un poquito. Acordate que acá estaba encimado esto. Esparza, esparza. Se ve bárbaro. Esparzo un poquito. No llego hasta arriba porque si no se me va a desbordar. Y acá vamos a hacer directamente, vamos a tomar la medida. Son 2 horas de horno, o sea que se va a cocinar. La casa chorizo. Ahí. Mirá, justo. Corto acá. Chau, hasta luego. Salchicha parrillera que va muy bien. No se la querés poner, no se la pones. Bien. ¿Se va viendo bien? Sí. Sí. Morroncito asado. ¡Ah, qué rico morrón! ¡Ah, la, la, la! ¡Qué bárbaro! Es una receta súper fácil. ¿Cómo lo va viendo, don Mauricio? Me parece espectacular, novedoso esto de poner salsita parrillera en el matambre, ¿no? ¿Te gusta? La verdad que sí, bueno, lo vamos a probar. Horneado, ¿eh? Sí. Vamos para adelante ahora, ¿eh? Me olvidé de ponerle un poquitito de sal al matambre, se lo voy a poner del otro lado. ¡Si me deja no vale! ¡Si me deja no vale! Ahí. Ay. Sí. ¿Cómo habrá comido matambre ese hombre, no? Calita. Tiernizado. Le mandamos un beso grande a la hermana de Tuki, sí, Verónica. Querido, a Verónica de Tucumán. ¿Cuántos años cumple la nena? 21. ¡21! ¡Chiquitita! Sí, ¡chao, Tuki! Nena. Lindo que sos. Felicidades, Tuki. Te quiero mucho, ¿eh? Bueno, fíjate, lo único que hicimos fue atar más o menos cada 4 o 5 centímetros, Cala, para que mantenga su forma. Nada más que para eso. Después le sacamos los hilos. Y ahora voy a agarrar papel aluminio, le voy a poner un poquito de sal a todo esto. Claro, porque
Adentro tiene el relleno bien sabroso y afuera le pone la sal. Exacto. Es como una boa eso, ¿eh? Es una boa. Es una boa, es una boa. Y mire lo que vamos a hacer. Voy a achicar un poquitito acá, Cala. Guarda. Vamos a ponerle un poco de aceite, en este caso es de oliva, el aceite que tengas. ¿Para qué? Para que no se pegue. ¿A quién le dedicaste esto, che? Al papel aluminio. Al papel aluminio. No, al papel aluminio no se lo dedico, ¿eh? Quedó el moño. Aceite al papel aluminio para que no se pegue. Exactamente. Cierro acá un poquito y vamos a cerrar para adelante. Ahí. La formita. Fenomenal. Doble papel, ¿eh? ¿Por qué doble papel? Porque quiero que quede bien hermético acá adentro. Cuando llegué acá, sí. Enrollo y cierro tipo caramelo. Enrollo y cierro tipo caramelo. Si sos hipermaniático o maniática, claro, le podés dar unas ataditas por fuera. La verdad que ya se le andate por dentro. También le puedes poner cadena, ¿viste? Pero no viene al caso. Así no como está, sí. Con este pliegue, déjalo para arriba, cosa de que si quiere salir alguna humedad, no podrá. Sí. Lo vas a llevar a un horno. Qué lindo. Más de uno ya está relamiendo con este matambre. Lo que más me importa es que te acuerdes que la grasa quedaba para el lado de abajo, o sea, para el lado de afuera en este caso. Señor. Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 2 horas de horno tranquilo, moderado. Suave, con 2 horas ¿no? de horno acá no se van a lograr escapar los vapores casi y se va a recontra tiernizar y te va a quedar un gol horas, de media cancha. Decilo, con 2 horas imagínate, la carne va a quedar súper tierna. Esa es la idea. La carne quedó súper tierna. Sí. Lo acompañás con la ensalada que más te guste. Yo en este caso tengo lechugas, tengo tomate cherry, tengo un poco de quesito, ¿vio esos pulpetones? Ese quesito tipo boconchino. Muy rico. Pones el que quiera. Y un pestito, dice, y se lo puse todo por arriba. Un pestito de albahaca. Un pestito de albahaca. Rico, rico. ¿Sacamos esto? Por favor. Sí, a ver cómo al cabo de 2 horas de un fuego suave, el matambre. Exacto. ¿Y qué pasó? Se achicó, eso es otro. No, este es otro. Quiero decir algo que es importante. Vos podés poner la salchicha parrillera entera o la podés poner sin la tripa, toda desmenuzada, mezclada con el huevo, que es el caso de esta que estamos sacando acá. Son como las opciones. Ricardito, ¿te gusta? Ay, me estoy quemando, madre de Cristo. Increíble. Me estoy quemando. Hacemos el coro, Juan. Claro, somos las trillizas de plomo ahí. Sí. Voy a sapo, si no me quemo. Mirá, vos. Ahí, ahí. ¡Qué lindo! ¡Una barbaridad! Amigos de verdad. Ahí, ahí. En este caso la salchicha parrillera está toda desmenuzada. Qué súper tierno que queda. No, no, te queda especial. De verdad que queda muy, muy tiernito. Envolvelo por lo menos en un par de vueltas de papel aluminio, que es la idea. Le saco esto. ¡Impresionante! Matambre arrollado al horno para toda la Argentina. Espectacular, mi querido. Y tenía toda la razón. Hola, sí, director. Llévame en una pausa. Dale, vamos, vamos.